Bueno, para la preparación de estos emborrajados ecuatorianos vamos a necesitar plátano de freír. Si ustedes no tienen plátano o plantain, como lo conocen aquí en los Estados Unidos, pueden utilizar plátano normal o plátano seda, como yo lo conozco, es el plátano normal o banano. Bueno, esta ocasión voy a estar utilizando este plátano que es para freír. Vamos a estar usando esencia de vainilla, una taza de harina todo propósito. Esta la encuentran en cualquier tienda. Esta ya es una harina lista para todo lo que es repostería. Vamos a necesitar también una cucharada grande de polvo de hornear, un huevo, media taza de leche. Pueden ustedes sustituir la leche entera por una leche de almendras, no hay problema. Y esta vez vamos a necesitar también queso. El queso es opcional, ustedes lo pueden hacer con queso. En esta ocasión voy a usar queso mozzarella, pero si ustedes gustan pueden utilizar queso fresco. Así que estos van a ser los ingredientes que vamos a estar necesitando para nuestros emborrajados y un tazoncito para hacer la mezcla. Así que bueno, comencemos. Bueno, lo que vamos a hacer primero es que obviamente el platanito ya está previamente lavado y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pelar, vamos a freír un poquitito el plátano. Si ustedes lo hacen con plátano seda o plátano normal, no van a necesitar freírlo primero. Este plátano es crudo, 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 así que lo vamos a necesitar freír. Vamos a partir nuestro plátano en rodaja, bueno, no en rodaja, sino en slides, así largos. Así como ustedes están viendo, lo vamos a partir y lo vamos a freír un poquito. No vamos a querer que el plátano quede súper, súper, súper frito, sino un poquito nada más. Así es como lo vamos a partir y lo vamos a llevar a freír en un poquito de aceite. Les voy a mostrar cómo tiene que quedar para que más o menos ustedes se den cuenta cómo tiene que verse el plátano cuando ya lo estemos friendo. Okay, sí que vamos a freír. Bueno, vamos a poner nuestros platanitos aquí a freír. Como ustedes pueden ver, está poquito aceite, no mucho aceite tampoco. Y vamos a dejarlos ahí que se frían, como que agarren un poquito de color para que no estén tan crudos. Y vamos al siguiente paso. Vamos a dejar que estos platanitos se frían ahí. Y acompáñenme a realizar el siguiente paso de estos deliciosos emborrajados. Bueno, vamos a comenzar con nuestra mezcla. Tenemos nuestro tazoncito por aquí. Vamos a poner lo que es la media taza de leche. Vamos a poner el huevo. Vamos a poner lo que es el huevito. Y esto va a ser lo primero que vamos a estar incorporando, ¿okay? Siempre me gusta incorporar primero ingredientes líquidos y luego sí los ingredientes como harinas, todo lo que sea en polvo. ¿Ok? Lo vamos a estar incorporando ahí. Súper, súper bien. Muy bien, que se mezcle. Bueno, lo que es algo he aprendido en tanta receta que ya les he hecho es que para que la masa no nos quede nada grumosa o se nos esponje mucho más de lo que queremos, lo que vamos a hacer es que vamos a cernir los ingredientes. Voy a poner primero el polvo de hornear y lo vamos a cernir súper bien. Y ahora sí, vamos a ir incorporando la harina. Vamos a ir incorporando la harina de poco a poco y pues bueno, la vamos a cernir. Miren cómo se hacen esas bolitas ahí. Entonces, al momento de cernirla, cae como más suelta. Entonces, eso es lo que queremos conseguir, que quede súper suelta. Ahora vamos a ir mezclando. Como les digo, yo lo voy a ir haciendo de poco a poco para saber si la masa ya nos está quedando bien, si necesita más harina, menos harina. Ustedes saben. Vamos a ir mezclándola.
con el globito este. Si ustedes no tienen este globo, lo pueden hacer fácil con un trinche. Ahí va, miren. Miren, como pueden ver, así es la consistencia que les tiene que quedar. No tiene que ser ni muy aguada ni tampoco tan espesa, ¿ok? Está perfecta con las medidas que les di. Le agregué lo que fue la esencia de vainilla que me olvidé de mostrarles, pero sí la pusimos, ahí está. Así que bueno, ya está lista nuestra masa y vamos al siguiente paso. Bueno, mis chicas, como pueden ver aquí, ya tenemos nuestros platanitos. Empecé a rellenar unos con queso. Lo único que hice fue partir el plátano por la mitad. Miren por ahí, como ustedes lo ven. Y lo que hice fue ponerle quesito mozzarella. Como les digo, si ustedes quieren ponerle queso fresco, pues el queso es de su gusto. El queso que ustedes quieran. Ponen el quesito por ahí. Y lo que van a hacer es que lo van a presionar, miren, lo presionan y como el queso es fácil de moldear, entonces se va a quedar ahí, ¿ven? Entonces se queda el quesito ahí y pues no le voy a poner queso a uno, no voy a ponerle queso a este, ahí queda sin queso. Y los demás sí, todos van a tener quesito, es que cuando se le pone a freír, porque eso es lo que vamos a hacer, cuando le ponemos a freír, el queso por dentro se derrite y es delicioso. Entonces, uy, con un cafecito, un chocolatito, uy no, se me hace agua la boca. Pero miren, ahí está. Que queden así súper como compactitos para que no se nos vaya a salir el queso. Y a este chiquitito también lo vamos a poner. ¿Ok? Ahí está, bien. Ya, todos los tenemos listo con queso. Esta mezcla que hicimos nos alcanza para bastantes, para más de unos 3 plátanos como los que les mostré. Ahora viene, vamos a calentar. Por aquí vamos a poner un sartén que lo vamos a calentar, no tan caliente para que no se nos vaya a quemar lo que es los emborrajados. Ahí está, en este sartencito. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cubrir los plátanos con el quesito con esta mezcla. Aquí sí es un poquito de práctica y paciencia. Todavía yo no tengo esa habilidad. Pero vamos a hacer lo que se puede, ¿ok? Bueno, yo para darme cuenta si el aceite ya está, agarro un poquito de mezcla y lo pruebo ahí. Miren, ya está listo porque la mezcla ya se empieza a hacer, entonces el aceite ya está listo para comenzar con nuestros emborrajados. Yo le voy a bajar un poquito la llama y ahora sí viene la cosa en serio. Voy a empezar con este que no tiene relleno, que es obviamente el más fácil. Entonces metemos el plátano en la mezcla, como ustedes ven ahí, y lo damos la vuelta. Lo voy a pinchar para que la espátula esta no deje ninguna huella por ahí y lo llevo al sartén. Lo ponemos ahí y listo. Ahora sí vamos a agarrar uno que tiene queso y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí lo vamos a cubrir y en este caso, como estos tienen queso, lo voy a pasar de una sola vez, ¿ok? Tenemos que hacer que la mezcla caiga un poquito, que no quede tanta masa pegada ahí en el plátano y lo ponemos. Ahora, los que ya se están haciendo aquí, estos se hacen súper rápido, así que los vamos a ir dando la vuelta de una vez, ¿ok? Y así todos. No tengo mucha práctica en estos. Si ustedes lo pueden hacer de otra manera, con la práctica hace al maestro, dicen por ahí, pero yo todavía los hago así, miren. Entonces yo trato de que se cubran bien, que no queden mucha mezcla y de una sola le paso acá al sartén, ¿ok? Y le giro para que no se nos vaya a quemar. Se hace un poquito de desastre todo, pero
Al final quedan deliciosos. Y miren, como pueden ver, ahí se están friendo, ya son los últimos. Y cuando ustedes vean estas burbujitas, lo dan la vuelta enseguida. ¿Ok? Ahí está, miren. Dan la vuelta enseguida. ¿Sí? Ahí está. Esto ya depende, si ustedes quieren hacerlo súper, súper cocidos, está bien. Pero si con un poquitito de tiempo, está suficiente. Ahora sí, los dan la vuelta para ver. Yo creo que está súper bien ahí. Y los vamos a retirar del aceite. Bueno, como pueden ver ahí, ya quedaron listos nuestros emborrajados. Y pues bueno. A mí me gusta añadirle un poquito de azúcar impalpable encima. Si es que a ustedes no les gusta, pueden omitir este paso. O si es que prefieren, pueden ponerlos en azúcar y canela. Eso ya es cuestión pues de ustedes, muy personal. Yo le voy a poner un poquito de azúcar impalpable encima, como ustedes pueden ver ahí. Como les dije, si ustedes quieren, pueden ponerle azúcar con canelita. Quedan súper deliciosos igual. Y como pueden ver, ahí están. Súper deliciosos como nos quedaron. Vamos a abrir uno para que ustedes vean cómo está el queso por dentro.